Estoy bastante contento con el resultado de los trabajos. Hay algunos que dejan un poquito que desear, ¿verdad? Dani y Luis. Pero, por lo general, bastante bien. Cristina y Joana, enhorabuena. Se nota que hacéis buen equipo. Haces bien en pegarte a ellas, buena influencia. Terrón, mucha Wikipedia, ¿eh? No sé si os pensáis que yo no lo me voy a dar cuenta. Flipas, no he sacado un notable en mi vida. Miguel, muy bien. Me ha encantado el desarrollo del personaje que habéis hecho, de verdad. Se escucha hasta Pedro. Hace bien en pegarte a mí. Carla, bien. Mónica. Venga, pues continuamos por donde lo habíamos dejado. Las vanguardias. Vanguardias significa... ¿El próximo lo hacemos juntas? Rebeldía, no, gracias. Provocación. Los vanguardistas reaccionaban frente a la literatura anterior a ellos. Era un movimiento transversal que incluyó artistas de todo tipo. El arte como choque. ¿Qué pasa? ¿Estás en plan alumna aplicada o qué? Buscaban que el arte llegue. Quiero probar. Con eso me vale. El arte como conciencia social. Se reconcilia con lo cotidiano. ¿Cuáles fueron las vanguardias literarias? Tenemos el arieldentismo. Fue un movimiento emergente en la literatura y la filosofía a comienzos del siglo XX. El creacionismo, un movimiento de vanguardia literaria que se dio en Francia en 1916. Dadaísmo. El dadaísmo es una de las vanguardias literarias más conocidas. Propulsado por los artistas que escaparon de la Primera Guerra Mundial. Este grupo de artistas se habían desilusionado de la política, de las normas sociales y los ideales culturales europeos de la época, señalados como los culpables de haber llevado a las naciones al combate entre sí. El expresionismo, uno de los movimientos vanguardistas que se dio inicialmente en la poesía y la pintura, en el party, en el club, we should go and party, mami, me and you. Hey, turn out the lights, apaga la luz, prende el fuego, man, light the fuse. Vamos a quemarnos en la pista, we gon' party all night like a pizza. Just dance, baila, mami, baila, till I gotta go, tell ya hasta la vista. ¿Me perdonas? ¿Qué es lo que te tengo que perdonar exactamente? Porque yo no lo sé. ¿Por vacilarme y luego pasar de mí? ¿Por besarme? ¿O porque sigues con tu novio? Puedes empezar por ahí, donde quieras. De verdad, te juro que... Lo siento. O sea, lo siento un montón. No sé qué hacer para que me perdones. Dejé a Eloy. ¿Qué? Que dejé a Eloy. No tiene sentido que siguiese con él si quiero estar con otra persona. ¿Y cómo sé que no vas a volver a cambiar? Mira, Cris, yo sé que desde que te conozco me porto de una manera un poco rara. Y aunque te juro que me encantaría ser de otra manera, no puedo. Soy así, soy una intensita. Pero cuando conozco a alguien que me gusta mucho, no paro hasta que lo consigo. Y tenés la mala suerte de que me gustás. Bueno, eso me gusta. Y más si esa persona soy yo, claro. Do you think all of the things we did when we...